Falleció esta mañana el expresidente peruano Alan García, horas después de haberse disparado él mismo en la cabeza. El hecho ocurrió al ser detenido mediante una orden judicial por los supuestos actos delictivos de corrupción del caso Odebrecht. El ministro del Interior del Perú, Carlos Morán, habló de lo ocurrido. Dijo que una vez que la policía estuvo en el inmueble donde se encontraba Alan García para detenerlo, él pidió hablar con su abogado, por lo que ingresó a una de las habitaciones donde estaba, cerró la puerta y a los pocos minutos escuchó un disparo. Después de lo ocurrido, la policía llevó inmediatamente a Alan García al hospital más cercano. El exmandatario llegó en estado de salud grave y después de algunas intervenciones para intentar salvar su vida, no se logró y falleció. Tenía 69 años. La orden de detención preliminar contra Alan García incluye a más personas que estuvieron con él en su gobierno. Alan García estuvo al frente del Perú en dos periodos, de 1985 a 1990 y del 2006 al 2011. La investigación sobre actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht ha llevado a la cárcel ya a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, y se mantiene una investigación por los supuestos también de corrupción del expresidente Alejandro Toledo, aunque la investigación continúa y todavía no hay resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana en su conferencia matutina que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de cómo se manejará la publicidad oficial del gobierno. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, resaltó la reducción del gasto de publicidad oficial hasta en un 50% para continuar en la línea de austeridad del gobierno. Sobre la polémica del memorándum sobre la reforma educativa, el presidente López Obrador insistió que esta hizo mucho daño y afectó la dignidad de los maestros. Subrayó que fue impuesta desde el extranjero y que no tiene nada que ver con la calidad educativa. Dijo que prometió cancelar la reforma educativa y el memorándum es una muestra de que está cumpliendo con su palabra. Y este memorándum que firmó el presidente López Obrador para abrogar la reforma educativa del gobierno anterior ha causado reacciones, sobre todo de algunos juristas y organizaciones civiles. De acuerdo a lo que diversos juristas han expresado, el documento carece de cualquier fundamento legal. Incluso si los secretarios del gabinete lo llegaran a aplicar, se estaría incurriendo en una violación a la Constitución. El ministro José Manuel Cosío declaró a través de su cuenta de Twitter que el documento presidencial carece de fundamentación y motivación, además de que es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente, agregó en su publicación, es impugnable jurídicamente. Y aquí en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono y señaló la importancia de evitar lo más posible actividades al aire libre entre la 1 y las 7 de la noche, ya que es el periodo que se presentan los niveles máximos de ozono. La Dirección de Monitoreo de la Atmósfera, en su reporte de calidad del aire en la Ciudad de México, lo clasificó como malo. Esa es la cuarta contingencia ambiental en la Ciudad de México y la zona metropolitana solo en lo que va del año. Pero hace unas horas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles el doble hoy no circula, aplicaba hasta las 6 de la tarde solamente. Es un recorte al horario para permitir la salida de vacacionistas. Mañana se activa el doble no circula en su horario normal. Se mantiene la contingencia ambiental, aplica para automóviles con holograma 2, holograma 1, terminación non, y vehículos con engomado verde y terminación 1 y 2. La Secretaría de Salud en Tabasco confirmó el caso de una persona con padecimientos de cólera luego de 21 años de no presentarse ninguna situación de este tipo. Es una persona de 80 años, originaria de la ciudad de Villahermosa. Los médicos afirman que se encuentra estable y fuera de peligro. Jesús Pech, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud en Tabasco, declaró que en 1998 fue la última vez que se registró un caso similar, a pesar de que ese estado forma parte de la ruta de los centroamericanos en los cuales aún existen brotes de esta enfermedad. Resaltó que luego de examinar al paciente y corroborar que se trataba de un caso de cólera, reforzaron las medidas de prevención y control con el fin de evitar un contagio. Además, anunció que se van a realizar una búsqueda de casos similares en unidades de salud públicas y privadas en todo el estado. Durante las vacaciones, todos somos más vulnerables a cierto tipo de delitos que aprovechan de la ausencia de los ocupantes en las casas habitación, y por esto pues hay recomendaciones de las autoridades respecto al aumento de delitos de hasta un 20% en casas habitación. En esta temporada vacacional, la recomendación pues es asegurar bien la casa. Otra de las modalidades es el fraude telefónico, con el pretexto de la visita de un pariente que necesita dinero para poder llegar a su destino y llama por teléfono, supuestamente, para pedir que le depositen a cierto número de cuenta. En fin, las autoridades están advirtiendo que hay que estar muy alertas. Por otro lado, si va usted a salir, si lo va a hacer en autobús o ya tiene sus boletos de avión, hágalo con tiempo. Recuerde que mucha gente se mueve en esta Semana Santa. Y si lo va a hacer por carretera, hágalo con tiempo, revise su automóvil y sobre todo no conduzca cansado ni en estado de ebriedad. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com
y en nuestras redes sociales. En todas nos localizan como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.